Alberto, suelta el teléfono. No me da la gana. Ahora voy a llamar yo. Te esperas. Me lo has quitado. Estaba en mi habitación. ¿Y qué? No lo estabas usando. Porque iba a llamar ahora. Dámelo o te enteras. Uy, qué miedo. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que pases de mí. ¿Dónde vas con eso? ¡Abre la puerta! Te devolveré el teléfono cuando haya terminado. ¡Lárgate! Te vas a enterar. Javi, ¿qué pasa? Oye, escucha, tengo el último juego. Me lo he comprado esta mañana. Lo he puesto y solo te diré una cosa. Es alucinante. ¿Te vienes ahora y echamos una partida? ¡Ahí va! ¡Es verdad! Hoy hay catequesis. Se me había olvidado por completo. De todos modos, pienso quedarme a jugar. Oye, por un día que no vayas no pasa nada. Total, es para la confirmación. Que si te fueras a casar, pues vale, no te diría nada. Pero la confirmación, ya ves, no sé ni para qué sirve. Bueno, pues tú te lo pierdes. ¿Te pasas después de la catequesis, entonces? Vale. Pues nos vemos luego. Adiós. Ay, Dios mío. ¿Eh? ¡Ah! ¿Quién eres tú? Tan mal lo he hecho. Después de tanto tiempo. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Oye, ¿tú quién eres? ¿Cómo has entrado aquí? Soy tu ángel, para tu información. Sí, hombre, ¿qué más? Va, en serio, ¿quién eres? Bueno, es igual. ¡Fuera de mi habitación! ¡Fuera de mi casa! Espera, espera. Vale, me iré. Me iré si tú quieres. Pero antes tengo que hablar contigo. Es cuestión de vida o muerte. Así que siéntate y escucha. O mandaré un rayo del cielo que te partirá la cabeza en dos. Desintegrará tu cerebro de mosca y asunto terminado. Bueno, borra esto último del rayo. Lo siento, chico, pero es que lo que le acabas de decir a Javi no lo esperaba de ti. ¿Y qué le he dicho? Acabo de oírte decir que la confirmación no te importa. Que lo consideras un sacramento de segunda categoría. Desde luego no hay derecho a que digas eso. Así que he venido a ponerte al día para que sepas de una vez en qué mundo vives. Espera, espera. ¿Y tú quién eres para decirme esto? Ya te lo he dicho, soy tu ángel. He estado contigo desde que naciste, así que sé todo de tu vida. Además, como soy un ángel, también sé cosas que tú no sabes. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿sabías que eres inmortal? Sí, hombre. ¿En serio? Vas a vivir para siempre. Primero en la tierra y después en el cielo. Pero no quiero hablar de esas cosas ahora. He venido porque te voy a contar una parte de tu vida que no conoces. Vamos a empezar por el principio. Durante los 9 meses en los que estuviste en el seno de tu madre, Dios no hacía más que hablarnos de lo listo, generoso y honrado que ibas a ser. Tenía y tiene grandes proyectos reservados para ti. Por eso, el día de tu nacimiento, el cielo entero se asomó a la sala del hospital para verte nacer. Todos queríamos ver cómo era aquel niño a quien Dios quería tanto. Y naciste tú. Después de nacer, tus padres te bautizaron. Aquel día Dios se emocionó porque tenía un nuevo hijo. ¿Un nuevo hijo? ¿Quién? Pues ¿quién iba a ser? ¿Tú? Alberto, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese día tú no te enteraste de nada, como siempre. Claro que entonces tenías excusa porque eras muy pequeño. Dios me eligió para cuidarte. Y aquí estoy desde entonces, chico, haciendo lo que puedo. Todas las personas tienen un ángel, como sabes, pero aún así, el mismo Dios te sigue de cerca. Aunque tú no lo veas, Él siempre está pendiente de ti. ¿Qué? ¿Impresionado? Pues la verdad, todavía no sé si creerte.
Sí, mis padres me han enseñado a rezar. Pero todo eso que me cuentas de Dios y el cielo... No sé, parece tan increíble. Pues así es la vida, chaval. Fantástica. Incluso las cosas más pequeñas pueden ser importantísimas. Por ejemplo, fuiste creciendo y tus padres te enseñaron tus primeras oraciones, ¿no? Eso es verdad, ¿ves? Todavía rezo esas oraciones antes de ir a dormir. Pues cuando rezas por las noches, Dios deja todas las cosas que está haciendo en ese momento para escucharte solo a ti. Cuando eras pequeño se reía con tus primeras medias palabras y se sentía orgulloso de todo lo que ibas aprendiendo. En parte, todo eso fue mérito mío. Bueno, también de tus padres, claro. Mira, esta foto es de tu primera comunión. Sí, ya me acuerdo. Pues si quieres que te diga la verdad, a pesar de la carita de bueno que pongo aquí, solo pensaba en los regalos que me iban a hacer después. Pues es curioso, pero Dios estuvo toda la semana esperando ese momento. Incluso nos mandó que no le molestásemos durante ese rato. Vaya, ahora no sé qué decir. Bueno, pero a veces también me han sucedido cosas malas. Como cuando me rompí una pierna jugando al fútbol. ¿Dónde estaba Dios entonces, eh? A veces Dios te enviaba algún sufrimiento o alguna dificultad. Era parte de tu entrenamiento. ¿Para qué me tengo que entrenar? Eso te lo explicaré luego. Y no te quejes, que también te daba muchos momentos felices para que vieras un trocito, solo un trocito de la inmensa felicidad que tiene reservada para ti. Oye, ¿y qué tiene que ver todo eso con la confirmación? Pues muy sencillo. Ya te he dicho que cuando te bautizaron, como eras pequeño, tus padres decidieron por ti. Pero ahora es distinto. Así que lo siento, chaval, pero ya has dejado de ser un niño. Ahora debes ser tú quien se decida a dar el gran paso. Tú eliges. ¿Y qué tengo que decidir? Debes decidir si quieres vivir como cristiano... hasta sus últimas consecuencias. Y eso es un compromiso para toda la vida. Tenlo en cuenta. Me lo estás poniendo muy difícil, ¿no? Es que vivir como un cristiano significa vivir como hijo de Dios. Y eso es una gran responsabilidad, ¿sabes? Tendrás que dar ejemplo con tu conducta y ayudar a los demás. Y ser un buen ciudadano y renunciar a tu comodidad muchas veces. Y hablar de Cristo sin miedo, aunque te critiquen. Incluso estar dispuesto a dar tu vida, si fuera necesario. Para eso te ha estado entrenando Dios. ¿Qué te crees? Todas las alegrías y los sufrimientos que has pasado hasta ahora formaban parte de ese entrenamiento. Ah, pero te aseguro que serás muy feliz. Vivirás la vida a fondo. Será emocionante. Mucho más que con ese videojuego nuevo con el que, según tú, alucinas. Esto es la vida real, chaval. Aquí, cuando luchas, luchas de verdad. Cuando sufres, sufres de verdad. Cuando quieres a alguien, lo amas de verdad. Y cuando triunfas no hay palabras para describir la felicidad. Y el triunfo está garantizado porque Dios siempre estará contigo. Oye, no sé. Todo eso parece muy difícil. ¿Y Dios no se conforma con que vaya a misa los domingos? Para mí ya es mucho. No has entendido nada. El cielo entero está esperando el gran día. El día en que digas sí a Dios, a la misión que tienes asignada. Todas las cosas buenas que Dios tiene reservadas para ti, solo te las dará si tú quieres. Hasta ahora te las ha dado sin preguntar, pero ya eres mayor y debes decidirte a poner de tu parte para corresponder al amor que te tiene Dios. No sabes cuántas cosas dependen de tu decisión. Así que decídete de una vez por todas. No te dejes arrastrar. ¡Despierta, Alberto!
Bien, hoy hablaremos del sacramento de la confirmación. Vamos a ver cómo Jesucristo instituyó este sacramento, y para eso hay que trasladarse a Jerusalén algunos días después de la muerte de Jesús. Mónica, ¿quieres apagar la luz, por favor? Los apóstoles estaban encerrados en casa de uno de ellos por temor a la gente. Tenéis que saber que pocos días antes, el pueblo entero se había congregado ante el gobernador para pedir a gritos la muerte de Jesús, hasta que consiguieron crucificarle. Y aunque luego resucitó, imaginaos las ganas que tenían los apóstoles de salir a la calle y arriesgarse a ser reconocidos como discípulos de Jesús. Hablaban en voz baja y procuraban no hacer ruido por miedo a ser descubiertos por los vecinos. Pero de repente, un viento huracanado irrumpió violentamente en la habitación donde estaban, abriendo de par en par puertas y ventanas, y unas lenguas de fuego se posaron sobre las cabezas de los apóstoles. En ese momento recibieron la fuerza del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Esa misma fuerza es la que recibiréis vosotros el día de vuestra confirmación, una gracia muy grande que os enviará el Espíritu Santo. No me vas a decir ahora que me saldrá fuego de la cabeza. Pues claro que no. Vas a descubrir que las cosas más increíbles, los sucesos más fantásticos del mundo, suelen suceder sin grandes apariencias. Fíjate, por ejemplo, en Belén, Jesucristo, que es el mismo Dios, nació en un establo de un pueblo pequeño, sin fuegos artificiales ni bandas de música. Y luego, el mismo Jesús quiso quedarse entre nosotros convertido en un trozo de pan. Ya ves. El ser más importante y poderoso del universo se convierte en la cosa más normal del mundo. ¿Qué haces, Susana? Estudiar. Tengo un examen de historia el miércoles, así que desaparece. Es que tengo que preguntar... ¿Qué cosa? Quiero saber qué pasa el día de la confirmación. ¿Es que no te lo han explicado en la catequesis? Sí, pero como tú ya te has confirmado... Vale, pero que sea rápido. A ver, ¿qué quieres saber exactamente? Ya te lo he dicho. Quiero que me expliques qué sentido tiene lo que se hace el día de la confirmación. Ya. A ver... Pues se me ocurre un ejemplo. La confirmación es como armarse caballero. En la Edad Media, el que quería ser caballero se preparaba desde niño. Aprendía a luchar con la espada y a montar a caballo. Del mismo modo, nosotros también aprendemos desde pequeños la doctrina cristiana y las oraciones. Al llegar a la mayoría de edad, ya podía ser armado caballero. Era un acto solemne en el que se hacían juramentos de fidelidad al rey y a la patria. El caso de la confirmación es parecido, porque la ceremonia comienza con las promesas que hicimos en el bautismo. ¿Promesas? ¿Qué promesas? Yo del bautismo no me acuerdo de nada. Claro, eras tan pequeño que no pudiste prometer nada. Papá y mamá lo hicieron por ti. Por eso el obispo te pregunta cosas. ¿Y qué te pregunta? Tienes que decir no al pecado. Y sí, cuando te pregunte si quieres vivir como un cristiano. Vale, sigue. Muy bien, pues el aspirante a caballero velaba las armas durante toda la noche. Así se preparaba para el gran día. Tú también tienes que prepararte para la confirmación, porque para recibir este sacramento... hay que estar en gracia de Dios. O sea que me tengo que confesar. Eso. Bueno, sigamos con lo de los caballeros. El día de la investidura comenzaba con una misa en la que el aspirante era ungido. ¿Ungido? ¿Qué es eso?
Pues es una señal que el sacerdote hacía sobre el aspirante con aceite bendecido. Cuando te confirmes, el obispo también te ungirá a ti. Te hará la señal de la cruz en la frente con un poco de aceite mientras invoca la venida del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que se invoca al Espíritu Santo? Tendrías que ir más a catequesis, ¿eh? El Espíritu Santo es quien te da la fuerza para ser un buen cristiano, con tus amigos, en los estudios, en casa, ya sabes. Bueno, termino de contarte lo de los caballeros. ¿Dónde estaba? Lo de la unción. Ah, sí, es verdad. Después de la unción, venía la investidura como caballero, que se celebraba en la sala principal del castillo. Allí estaban los padrinos, los familiares y otros invitados. Para tu confirmación también necesitarás un padrino o una madrina. ¿Para qué? Para que te vaya ayudando a lo largo de tu vida. Y por fin, la ceremonia medieval terminaba con la imposición de la armadura. El yelmo y la espada con la que se le daba un pequeño golpe al caballero en el hombro. En la confirmación, como no hay espada, tampoco hay golpe. Así que de eso te libras. Ah, es Irene que viene a estudiar conmigo. Así que ya estás desapareciendo por esa puerta. Veo por tu cara que por fin te has decidido. Sí, ya lo tengo claro. La verdad es que tenía razón. Ya no soy un niño. Bien, ya sabía yo que eras valiente. Un poco duro de mollera, eso sí, pero valiente y generoso, que es lo bueno. Lo más importante es que te hayas dado cuenta de lo mucho que Dios te quiere. Imagínate lo que un buen padre puede querer a su propio hijo. Pues Dios te quiere muchísimo más. Sí, ya sé que es increíble, pero es así. No olvides esto. Ser buen cristiano no es fácil. Dios lo sabe y por eso te va a dar toda la fuerza del Espíritu Santo el día de tu confirmación. Diga. Hola, Miguel. ¿Un partido de fútbol? ¿Cuándo? El sábado por la mañana. No, no puedo ir. Porque tengo... Mejor dicho... Tenemos catequesis de confirmación. ¿Que tú no piensas ir? ¿Y eso? ¿Pero cómo puedes decir que la confirmación no sirve para nada? No tienes ni idea.